marcador final de 23 puntos por 16, la Farmacia París regresó a la senda del triunfo en el torneo de la categoría femenil especial en la Liga Municipal de Baloncesto de esta ciudad, al desplomar a las Halconcitas en duelo jugado sobre la cancha interna del Gimnasio Municipal Miguel Hidalgo. Farmacia París saltó a la cancha con su mejor cuadro de cara a este partido y con hambre de triunfo, donde su buen juego en conjunto se vio reflejado en el marcador desde muy temprano, ya que para el descanso al término de los dos primeros periodos se llevarían la ventaja de 11 puntos por 4. Las acciones del tercer periodo fueron buenas para las emplumadas, ya que se fueron a la ofensiva con gran éxito y consiguieron cosechar un total de 6 puntos más para su causa, dejando el marcador al momento 11 puntos por 10, aún con la ventaja para las farmacéuticas en este periodo, mientras que en el último cuarto la Farmacia París lograría 12 puntos más por 6 de las emplumadas para dejar las cosas 23 puntos y 6 en este encuentro. Bueno, ok, lo importante es que creo que hoy todas veníamos con la mente de triunfadoras, y así fue. De hecho, desde hoy en la mañana que mis amigas publicaron que nos querían aquí puntuales, yo dije, no, me tomo mi tiempo para ahora sí que a meditar el triunfo, y llego corriendo, aunque está a las 7 en punto, pero llego. Se jugó en equipo, creo yo, todas pusimos nuestro granito de arena, y pues así es como se consiguen los triunfos. Pues agradecerles a mis compañeras que todas jugaron como equipo, y que ahora sí que todas le echaron ganas, hubo de todo hoy, pues que de hoy en adelante sea así, siempre, jugar como amigas y como un gran equipo que somos. Con este resultado, la Farmacia París tomó la confianza de nuevo en el torneo y buscó aumentar su número de triunfos para poder acceder a los playoffs de esta categoría. Edwin González, Pasión Deportiva. 2, 3, ¡va!